Hola, soy Lola Sarmiento y estoy trabajando actualmente en Asaf Pharma. Tengo 24 años y soy graduada en biotecnología. Pues me parece algo genial para los alumnos porque le permiten acercarse más a las empresas, a los titulados que están trabajando y llevan proyectos en marcha, y permite pues como conectar sociedades. Pues que sigan aprendiendo, que se motiven, que al final todo se consigue. Con esfuerzo y con pasión. La pasión es la clave del éxito. Hola, mi nombre es Daniel Carrillo Bautista. Soy graduado en biotecnología por la UMH, tengo 25 años y actualmente estoy trabajando como técnico bioinformático en una empresa del Parque Científico de la Universidad de Valencia, una empresa que se llama Live Sequencing, donde nos dedicamos a la secuenciación masiva y el análisis de los resultados. Me parece perfecto porque es una forma de acercar a los estudiantes que quizás muchas veces no tienen muy claro cuáles son las posibles salidas que tienen, pues es una forma de acercarles esas posibles salidas, la bioinformática, por ejemplo, pero bueno, son miles las salidas que tiene y es genial que se las acerquéis, la verdad. Bien, pues realmente la biotecnología, cualquier campo que esté relacionado con la biología, con los seres vivos, realmente podría participar un biotecnólogo, desde la síntesis de fármacos, que posteriormente van a los seres humanos, desde la bioinformática como yo, realmente tiene aplicación tanto a nivel industrial, por ejemplo, el estudio de cepas, optimización de cepas para la producción de cerveza, de vino, realmente tiene muchísimas aplicaciones, desde la sanidad, a nivel industrial, tiene muchísimas, la verdad. Consejos, como recién titulado, mandad currículums a saco, muchísimos, la mayoría de empresas no os van a, por lo menos a nivel de empresa privada, no os van a contestar. Es normal, la gente está muy atareada y si mandáis 20 os contestarán 5 y 4 será para deciros que no, pero alguna de ellas será para que entréis allí a hacer prácticas. Así es como se entra, en mi caso, en la empresa privada, por ejemplo. Entras allí, haces prácticas, les gusta cómo lo haces y te acaban contratando. Así que hacer prácticas es el consejo.